Buenas, mi nombre es Fernando Latance, yo trabajo en el grupo de pasturas de Ignia y quería invitarlos para este foro virtual que vamos a estar junto con Martín Jaurena el lunes a las 17 horas, charlando sobre manejo de pasturas y suplementación en sistemas basados en campo natural. Uno de los temas que vamos a trabajar en el foro o a charlar es cómo complementar diferimientos de campo natural con suplementación energética en sistemas ganaderos extensivos. Esta es una parte de la información que vamos a presentar. Fíjense cómo no todos los diferimientos son iguales. La proporción de biomasa verde que tenemos en el diferimiento nos determina no solamente la ganancia de peso que tenemos en animales no suplementados, sino la respuesta que tenemos en ganancia de peso cuando suplementamos. Cuando hay poco verde, la respuesta es menor que cuando hay mucho verde. Además, la suplementación nos independiza de cuán frío es el invierno. Cuando tenemos inviernos duros con muchas heladas, el efecto que tiene sobre animales no suplementados es mayor. Fíjense cómo en estos inviernos no hay casi ganancia de peso independientemente de cuánto verde, y cuando estamos suplementando los animales no hay mucha diferencia entre inviernos fríos e inviernos. Atrás de estas respuestas vamos a ver que está el porcentaje de proteína. ¿Por qué la proporción de verde es tan importante? Porque eso es lo que determina cuánta proteína tiene el animal disponible. Puede tener tan poquito como 6% cuando hay solo un 20% de verde, o 9, 10% cuando logramos tener 50 o 60% de verde. Y esas son diferencias que ustedes pueden encontrar en sus predios dependiendo del manejo que hicieron del diferimiento. Finalmente, eso determina que la eficiencia de uso de suplementos sea variable. Esta es una base de datos que colectó Fiorella Casuri, que vamos a estar charlando. Fíjense cómo hay casos en los que tenemos eficiencias de 3 kilos de materia seca suplemento por kilo de ganancia de peso, o valores de 12, mucha variabilidad. Y esa variabilidad es importante porque nos determina la respuesta económica, que es lo último que vamos a ver y que vamos a tratar de resumir en este cuadro como una herramienta que les permita tomar decisiones de si suplementar o no. Aquí tenemos a qué costo consiguen el suplemento, cuál es la EUS, la eficiencia de uso del suplemento que ustedes tienen que lograr y cómo interactúa eso con el precio o el valor que le dan al kilo de peso vivo producido. Hay rangos que nos dan que no es rentable suplementar, hay rangos que sí son rentables suplementar, y lo vamos a ver en el contexto de cuál es la eficiencia de uso del suplemento que ustedes pueden esperar dependiendo de cuánto verde tienen el diferimiento y dependiendo de si el invierno está más frío o menos frío. Con eso los dejo, espero haberles picado la curiosidad y que nos veamos este lunes a las 17 horas.